ciencia y tecnología en Sieterías, tu canal. El cambio climático continúa con sus impactos. Los científicos y expertos anuncian que la humanidad deberá de permanecer atenta ante la llegada de grandes sucesos. La amenaza continúa en cuanto al cambio climático y la salud de la población. Las Naciones Unidas ha efectuado un informe mundial en el que aseguran que el cambio climático estaría afectando a la Tierra y a la vida mucho más de lo que se piensa. Las consecuencias serán por completo dañinas, también para la salud y la especie humana. Dice la Biblia en Salmo 135:7: Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todos los científicos y expertos del planeta concluyen que estamos a tiempo y alerta para enfrentar las mayores consecuencias del potencial fenómeno climático. Y es que se asegura que más de 4.000 millones de personas viven en lugares vulnerables por los efectos del cambio climático. En estos lugares las olas de calor, las sequías, algunas enfermedades, el consumo de alimentos y el agua serían las posibles causas de alerta para el mundo. Los seres humanos somos los causantes del desastre natural de nuestro planeta. Casi la mitad de habitantes de la Tierra son vulnerables a los efectos del clima, y se concluye que la cifra podría aumentar en un 75% para finales del siglo, si no se detiene el calentamiento global, que es causado por la concentración en la atmósfera y los gases de efecto invernadero, que son creados por la quema de combustibles fósiles a causa de nosotros, los seres humanos. Durante esta semana se dio a conocer el informe del cambio climático en el 2022, que refiere a todos los impactos, a la adaptación y la vulnerabilidad. Ha sido diseñado por 270 expertos que pertenecen al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con la sigla IPCC. En este informe especializado, se aplica a más de 600.000 teorías, con muchos aportes que permiten a sus autores asegurar que el cambio climático está provocando desastres y enfermedades en grandes proporciones. Dice la Biblia en Job 28:25: Cuando Él dio el peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Una de las principales conclusiones es que la inversión debe ser urgente, al igual que el esfuerzo, ya que se están viendo los resultados y efectos del cambio climático, y si no reaccionamos inmediatamente, las consecuencias serán más notables. Es importante y se detalla el impacto del clima, teniendo en cuenta los daños físicos y psicológicos a causa de las catástrofes naturales, como sequías, calor potencial y la hambruna. Los científicos afirman que podremos soportar temperaturas muy altas en un corto periodo, siempre y cuando empecemos a sudar, y que todo ese sudor pueda ser evaporado, pero el sudor no logra evaporarse cuando la humedad es muy alta. A medida que el planeta Tierra se calienta, las personas corren más peligro. En lugares como Tabasco este fin de semana, llegará una ola de calor que se podrá extender durante la semana. En su efecto, la temperatura alcanzará hasta los 40 grados centígrados.
según la escala de información del Servicio Meteorológico Nacional, dio a conocer que trata de un sistema de baja presión. En conjunto con vientos fuertes y rachas que logran hasta 70 km por hora en las costas de Tamaulipas. En el progreso de la humedad en el Océano Pacífico, en el Golfo de México y en el Mar Caribe, con lluvias aisladas y chubascos intensos, en Quintana Roo y en estados de Occidente, también en el Oriente, en el sur y en el sureste del país, incluso en la península de Yucatán. Dice la Biblia en Job 26:8, envuelve las aguas en sus nubes, y la nube no se rompe bajo ellas, oscurece la faz de la luna llena, y extiende sobre ella su nube. Sin embargo, la ciencia trabaja en las precauciones para el ser humano, para lograr enfrentar el clima. Por ahora nos preparamos para épocas de calor y altas temperaturas, con olas de calor en lugares como México. Por ahora la prevención deberá ser clara para la salud de la humanidad. Para esto la OMS, en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, previene en cuanto a los efectos para la salud y las medidas de prevención que se deberán tomar para asimilar la llegada de esta clase de fenómenos extremos. Un fenómeno nunca antes visto arrasó con alta temperatura en países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, también Paraguay, en Uruguay y en México, donde se han presenciado en los últimos años la potencia de la temperatura y las olas de calor. Aunque las olas de calor no logran ser tan potencial como un huracán o una inundación, ya se han reportado pérdidas irreparables a causa del clima y temperaturas de hasta 45 grados. Información de la Organización Mundial de la Salud concluye que una ola de calor trata de un largo periodo de calor seco y húmedo, tanto en el día como en la noche, que toma inicio y termina de repente, en promedio de 36 horas, podría causar un impacto a gran escala para los humanos y los seres de la naturaleza. Por ahora la conclusión es clara y específica. El cambio climático resulta la amenaza más notable en grandes proporciones para la población a nivel global y gran parte de los ecosistemas. Según concluye el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, que es una organización patrocinada por las Naciones Unidas, encargada de analizar el clima y los diferentes efectos en el planeta. Dice la Biblia en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo para todos los que permanecen activos de nuestra información. Hoy para Alejandra Castillo en Pereira, Colombia. Para Sandro García, Antonio García Beleño. Para Nilsa, Dios te bendiga. También para Sonia Prado. Para Lili del Valle en México. Saludos para Justina Robles en Filadelfia. También para Eulalio Lalo. Para Rosario Burgos. Para Jam BF. Para Yuri Palacios en República Dominicana. Un gran saludo para Rosa Vargas en La Serena, Chile, para Anastasio Romero, Javier Casanova, también para Yandalf el Sabio, Rey Arturo y Daño Colateral en Managua, Nicaragua. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal.